El Vicente Calderón, la casa del Atlético de Madrid, el club en el que Radamel Falcao García alcanzó la cima de su carrera. El último club en el que Falcao fue protagonista, en donde se confirmó como un delantero insaciable. A partir de su salida del Calderón comienza para Falcao una carrera de obstáculos. Lo que debía ser el camino hacia la consagración mundial se convierte en un oscuro túnel del que hasta hoy intenta salir. Esta es la historia de una lucha, la de volver a ser, la de reencontrarse con el futbolista que maravilló al mundo con sus goles. Hoy en Destino Confidencial, Radamel Falcao. No existe razón lo suficientemente fuerte que impida a Radamel García perderse el partido que una vez por semana sigue jugando con sus amigos. Aunque hace ya tiempo que el fútbol dejó de ser su forma de vida, no hay manera de que deje de ser su pasión. La misma pasión que le inculcó a su hijo, al que además de su nombre, le regaló el de su ídolo. Se jugó el Mundial de España, 1982, y en ese entonces en el equipo tan famoso del Brasil estaba Paulo Roberto Falcao. Entonces a mí me encantaba ese jugador. Era muy elegante para jugar el fútbol. Si tenía un niño varón, colocarle el nombre de Falcao. Parecía imposible que el pequeño Falcao no siguiera el camino que brillaba en esa casa. El de un padre futbolista y el de una madre que, quizás sin saberlo, se convirtió en su primer entrenador. Era muy inquieto, no caminaba todavía, entonces yo tenía que hacerle una pelotita de papel y yo se la tiraba y lo agarraba con los dos deditos y ya sabía que era para que la pateara. Después, cuando empezó a medio caminar, llegaba a la casa y decía, papi, lele, que le dolía el pie porque estaba lleno de sangre en los dos pies. Por encima de la uña se lo rompía con el pavimento porque jugaban descalzo. Así creció Falcao, respirando fútbol junto a su padre. Padre futbolista, lo sacaban los compañeros de Radamel a la cancha. Y así fue creciendo en todos los equipos donde yo iba. Él era el primero que se vestía. Agarraba la pelotica y empezaba a patear pelota con todos los jugadores. La familia de Falcao se muda a Venezuela, donde Radamel padre continuará su carrera en el fútbol, un deporte que en ese país no era el más importante. En Venezuela el deporte de bandera es el béisbol. Me dice, papi, enséñame a jugar béisbol. Y entonces le empecé a enseñar cómo se agarra la pelota en las diferentes posiciones y le enseñé cómo se agarra el bate. Y justo en aquel momento, el fútbol estuvo a punto de dejar de ser su pasión. Hablé con el profesor y él me dice, no, es buenísimo Radamel. Y dije, ¿por qué es bueno? No, porque es rápido. Y resulta que de ahí se encarretó con el béisbol. Casi se desvía. Perteneció a la selección de fútbol y a la selección de béisbol. Y le decía a la gente, le dice, se le volteó el hijo, le decían al padre y decía, Unos años más tarde, la familia regresa a Colombia y un joven Falcao comienza a llamar la atención. Lo cobra Kevin, muy bien para Santiago. Santiago trata de rechazar la pelota, pero es más rápido el muchacho Juan. Pocas personas habrán cantado tantos goles en los últimos 20 años como el fiscal. Nunca tantos del mismo niño. Desde los 8 y hasta los 13 años, Falcao no para de sorprender a quien quiera verlo. El niño le tengo una cifra de 486 goles marcados en el balompié amateur. Muy rápido, con la pelota en los pies era impresionante. El primer momento, y que fue el que impactó a todos, que jugaba una copa muy conocida en ese entonces en Bogotá, que era la Copa Tutti Frutti. Él hizo 56 goles en 17 partidos. Falcao llega a Lanceros,
un equipo de la segunda división de Colombia. Por lo que demuestra en los entrenamientos, el técnico decide hacer algo que en ese entonces parecía una locura. El debut profesional de Radamel Falcao, que fue a los 13 años. ¿Cómo va a poner a un niño de 13 años? Estamos hablando de una diferencia de qué, de 20 años. Era algo inusual. El jugador más joven en debutar en esa categoría. Tal vez ese puede ser su primer gran reto. Mostrar que a los 15 años, 14, 15 años, podía marcar diferencia en esa categoría. La leyenda del jugador que con 13 años debutó en la segunda división de Colombia y que marca goles sin descanso, llega a Buenos Aires. River Plate lo contrata. El día que se fue para Buenos Aires, yo le dije, ojo, no me vayas a salir que estás triste, no me vayas a salir de que nos extraña, que extrañas a tus amigos, que tú estás a 6 horas en avión y estás a 18 días en bus. Los 6 meses más largos de mi vida fueron esos primeros 6 meses. Yo no dormía. Eran las 2, 3 de la mañana y yo mirando para el techo, ¿qué estar haciendo? Vivir en la pensión del equipo era difícil. No me lo contaba porque él sabía que yo iba a preocuparme. Pero yo lo llamaba casi todos los días. Dime la verdad, tú pasaste trabajo allá a mí muchísimo, me dijo. A veces tenía frío. Pero las chaquetas que yo te mandaba, no, me las robaban. Mami, me llamaba, mami, me estoy secando con una remera porque no tengo toallas. Pero bueno, él toleró todo eso y muchas otras cosas y fue muy fuerte. Son años difíciles en los que, de alguna manera, el fútbol es un salvavidas para Falcao. La idea de ganar y de triunfar comienza a cobrar sentido en octubre de 2005. Me llamó y me dice, concentró Falcao por primera vez. Entonces yo empecé a temblar. Me llamaron, ¿no? Que Falcao va a jugar. Mostaza le dice, ¿cómo se siente usted para jugar 20 minutos? Y le digo, no, yo estoy para jugar 90 minutos. ¿Qué número tiene? 36, debuta en la primera de River. Claro. ¿Falcao o García? Falcao es un nombre, ¿eh? Falcao es el nombre, sí, señor. García es el apellido. Está jugando. Yo no tengo ni siquiera una imagen de lo que Falcao jugó ese día. No lo vi. Miraba, pero no veía. Los números de Radamel Falcao no podían ser mejores. En 7 partidos logra 7 goles. 2006 debería haber sido el año de su confirmación, pero en lo que se convirtió fue en una nueva prueba a superar. Yo estoy en el partido. Va ganando 4-0. Montedero le tira un pelotazo. Falcao corre. Falcao patea, hace el gol, pero Andrés Pérez sube la pierna y Falcao con la punta del pie lo toca. Y ahí se dobló un poquito la rodilla. Podía haberse quedado ahí y no seguir en su carrera. Porque él no se rompió un ligamento, se rompió toda la rodilla, los cruzados, que es lo más grave en un jugador de fútbol. Una lesión que interrumpe su carrera. Un desafío que lo enfrenta a una total incertidumbre. Dios te está poniendo eso, esas pruebas a ti, para que tú sepas y valores lo que es tu trabajo. Falcao hace su recuperación en Colombia. Durante 10 meses trabaja para volver a ser, para volver a jugar. Y regresa a River haciendo olvidar su lesión a fuerza de goles. Era una mentalidad arrasadora, determinado a levantarse, a pelear. Esa mentalidad lo lleva a Europa. Sus goles, fundamentalmente en el Oporto y en el Atlético de Madrid, cambiaron todo. Se transforma en el mejor 9, el mejor centro delantero en su momento del mundo.
bueno, la gente como que empieza a decir, bueno, es colombiano. Él comienza a ser el nuevo símbolo de un cambio. Falcao se convierte en la esperanza de Colombia para volver a un mundial. Gana Torre, asistencia para Falcao. Falcao se voltea y es el primero. Falcao está. Sus goles clasifican a Colombia para Brasil 2014, en donde Radamel Falcao García estaba llamado a ser la figura de Colombia en su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años. Y mucha atención, hace pocos minutos el jugador colombiano Radamel Falcao García fue retirado en camilla del partido que disputaba en la Copa de Francia con su equipo El Mon. Ya es oficial el momento que más nos temíamos, el jugador Falcao García se rompió el ligamento Colombia, anterior. Radamel Falcao García, que podría dejarlo por fuera del próximo Mundial de Fútbol en Brasil. El deportista suramericano será intervenido quirúrgicamente en Portugal el próximo sábado y su recuperación podría tardar al menos 6 meses. Un país se vuelca con su ídolo. Muchas gracias a todo el país por el apoyo, por el cariño. La verdad me ha llegado el corazón y me ha dado muchas fuerzas para luchar. Así que a partir de mañana haré todo lo posible por estar en el Mundial. Madrid es la ciudad elegida para iniciar otra recuperación. Trabajo diario y a contrarreloj. Lo más difícil ahora es no poder jugar, de no poder ir a entrenar, de no disfrutar de la pelota. Me he ido sintiendo muy bien y la evolución de la rodilla ha sido espectacular. Cada día puedo avanzar más. De todas maneras hay que esperar y ver cómo responde a medida que voy incrementando el esfuerzo. No tengo que olvidar que llevo muy poco tiempo todavía de cirugía. Mi idea es poder recuperarme bien y también poder llegar al Mundial. Estoy dando el mayor de mis esfuerzos para poder estar ahí. Que me aseguren que voy a estar en la Copa del Mundo, eso sería lo ideal. Buen trabajo. Hoy es el día más triste desde que yo estoy en la Selección Colombia. Sí, sin ninguna duda que es el día más triste. Con mucho dolor, informarle que Falcao no va a poder estar en esta Copa del Mundo. Tenía mucha ilusión de poder participar más allá de la lesión que tuve y no quería hacer algo imprudente que vaya en contra de mi salud. Y me parece que esto es lo más sensato que puedo ser, ¿no? En el último día del mercado de fichajes, Manchester United consigue la cesión de Falcao por 10 millones de dólares. El colombiano se convierte en uno de los futbolistas mejor pagados de la Premier. I am very happy to be here. It's a big challenge for me. I am confident with my physical form. I would like to be here and to be part of this project. Pero Falcao, necesitado de recuperar sensaciones, de jugar, se choca con un obstáculo impensado. Just going back to Falcao, do you understand the interest in him, given he came in on a private plane on deadline day, he's a big name player? If a player costs 95 million or £5,000, it's not any difference for me. You have to prove yourself.
And a player of 95 million have to prove himself also. Maybe he has less motivation then. That you can give fantastic performances in another country, but not in the country that you are playing present for. I don't give any chance to players when they are not fit. And what's your name? Doesn't matter, you have to be fit. We are looking for the solution for him, but you never can know that. Falcao pasa un año en el que cuenta muy poco para Luis van Gaal, su entrenador en el Manchester. Firma los peores números de su carrera. Manchester United lo devuelve al Mónaco. A pesar de un año de decepciones, cuando menos se lo esperaba, Falcao recibe el apoyo de los suyos. José Pekerman no solo lo premia con la convocatoria para la próxima Copa América. Es un orgullo poder ser capitán de este grupo, de este equipo, ser la cara visible de estos jugadores. Es una nueva oportunidad que me da Dios y el fútbol, y la sumo con muchísima ilusión. A pesar de iniciar como titular en Colombia, Falcao va perdiendo protagonismo y minutos con el correr de los partidos. Vemos la salida de Radamel Falcao, que no será titular. Esta es la gran noticia del día por parte de la selección colombiana. La selección Colombia tampoco logra rescatar al goleador. Cuando ya nadie creía en Radamel Falcao y más incierto se mostraba su futuro, una nueva oportunidad aparece. Chelsea llama a la puerta del goleador colombiano. Un futbolista que una vez más debe demostrar al mundo, pero sobre todo a sí mismo, que está listo para volver a ser un hombre que sueña con demostrarle a un país que está de regreso. Una historia aún por escribirse.